el municipio en sí no es pequeño y es muy guapo el pueblo, porque yo... Sí, tenemos montaña, tenemos mar, esto nos da un plus, tenemos 15.000 plazas turísticas y muchos turistas vienen aquí cuando hacemos dos carreteras y cuando hacemos otro tipo de eventos, ¿eh? Estamos muy contentos de todo esto. Sí, y seguiremos apoyando el deporte del ayuntamiento, claro. Siempre nos apoyan dentro de nuestras posibilidades, pero siempre, por poco que hemos podido, siempre apoyamos el deporte. Y hay que hacer eventos para que el pueblo viva, la gente claro, se divierta. Esta tarde aquí ha sido divertido, claro. Los corredores, la gente que se para, claro. La gente que colabora. Yo siempre vengo, claro, de mañana, luego como aquí en el pueblo, grabo, lo imito para que se sepa un poco más. No va a venir más gente viéndolo, pero siempre se oye un poquito, sí, hablar más, claro, ¿no? La gente se da cuenta de todo, porque hay gente que a lo mejor no se da cuenta de que hoy teníamos esta carrera, pero bueno, a través de hoy en día yo creo que... Ahora pueden subir al podio todos los portadores de mayor. Respeten al líder. El líder en el centro. Selfie no. Ya estamos con el selfie, ¿no? Ya te grito. Ponte aquí, si Hoy en día yo creo que las redes sociales son la manera de llegar a muchísima gente. Todo el mundo, Facebook o Internet, claro, o Twitter, estamos, claro, enganchados a ello y vemos todo lo que se puede hacer por aquí. Hay que moverse, hay que hacer cosas, claro, hay que hacer eventos. También hacemos carreras a pie, estamos preparando una carrera de montaña. Aquí siempre tenemos eventos, siempre. Sí. Yo me alegro, tiene su pueblo muy guapo, de verdad. Gracias. Que sí. Ya en imágenes va, se ve de otra forma en imágenes. Sí, además, sí. Estoy grabando en alta definición, que ya verás qué imágenes van a ser de Sonservera, que es un pueblo guapo. Un deporte que hoy patrocinaste es muy guapo también, y que sigáis adelante en todo. Pues muchas gracias. Gracias por estar aquí y por grabar nuestro pueblo. A vosotros. Gracias, señor alcalde. Dile algo. A ver, decirme algo, pero es que... Yo sé algo. ¿Quién habla inglés? A ver. You speak English. ¿Quién habla? Bad boy. Dani. Este habla más español que cualquiera. Sí, claro. Ha vivido aquí mucho tiempo. Pero ¿qué tal fue? ¿Te sientes bien, a gusto? Sí. ¿Tímido? No, timidez, ¿no? No. ¿Estás recuperado ya? Mi llega con premio hoy fue ya, gracias. Enhorabuena. Sí. Venga, bien, todo bien. Gracias. Dani, ya hablaremos. Venga. No, te voy a poner un mismo para que me mandes el nombre de él por Facebook. Vale. De acuerdo. Nombre y apellidos, que no lo sé. De acuerdo. Venga, gracias. Venga. Gracias.